Buenas, buenas. Pues aquí estoy con otra edición del recetario. Esta vez voy a hacer pasta, pero no pasta en plan a un estilo, sino crear la pasta en sí, como el Tito. Así que me he estado viendo unos tutoriales por ahí y bueno, pues voy a activar la cámara y tal, voy un segundito a la cocina y ahora os comento qué tal.
A ver, segundito que me ponga el portátil aquí. Mando. ¿Se escucha bien? Voy a recoger mi... escucha? ¿Se escucha? No, mala suerte. Nada, eso. Estuve viendo un poco. Tengo más preparados y tal. Como tengo harina y huevo de sobra. ¿Qué tal el té? Pues aquí está, aquí estamos. Gusta y full stage. De momento full stage, claro. ¿Y tú qué tal que estás? ¿Bien o qué? Le pego un maqueo a la zona donde voy a hacer la pasta, que es ahí. ¿Qué hiciste anoche? ¿Hiciste algo? Pasarse si queréis. ¿A qué hora se vaya a venir más o menos? O sea, venga ya. O sea, venir ya, voy a pasar eso, pero no puedo hacer nada. Ah, bueno, no es más sanidad. Del sitio.
Aquí lo juego. Y aquí el aceite. Por un bol, una foto. Bueno, pues eso. Cogemos el huevo. Tenemos que poner por cada huevo 100 gramos de harina. ¿Vale? Y un par de cucharadas soperas de aceite. Listo, bien. Así que nada, dimos la harina. Dejamos cortado que no se nos vayan a caer. Vale, tengo que poner 200 gramos de harina, pero como no tengo ni idea de cuántos son 200 gramos. Porque no tengo la cura, pues voy a echarlo más o menos aquí. Son 2 kilos eso, ¿no? Pues más o menos por la mitad será 1 kilo, pues la mitad de la mitad será 1/2 kilo, punto menos serán 200 gramos. Así que vamos a poner esto, más o menos así, para un pelín chiquito para adentro. Confiamos con que eso más o menos son 200 gramos. Confiemos en ello. Confío que es una mitad más, por este caso. Un huequito aquí. Ponemos los huevos.
a dar cuenta que no tengo calor. Que chaste también. Chacito. Echalo por cuchara a la vez. Partimos los huevos un poco. Lo tendría que haber batido antes, pero si lo que me he visto para hacerlo lo batí aquí mismo. Tampoco le vamos integrando la harina. Ya está como hecho un mejunje. Esto es un aceite que tengo con ajitos y tal. De ajito. Me da miedo echarle un huevo más y que se quede demasiado. Y digo miedo. No sé. También que voy a terminar haciendo paz y a vosotros a ver qué tal está. Thank you.
no la bola. Pues un beso. Mucho improvisar, pero todavía no un poquito más. Supone que no debería pasar. Exacto, él supone que Victoria es hace como una especie de masa que lo dejaremos reposar un ratito. Aquí había que echar arena en la mesa, pero yo sé cómo. Sí que está duro, sí que está duro. Y tendría que estar más blandito, la verdad, pero bueno. Es la primera que lo hago. Está más fuerte. Era Rafa del instituto, ¿no? Rafa Rodríguez, ¿no? Por eso Rafa Rodríguez, o no me ha dicho Rafa.
amasamiento. Con la harina de cara. Esta mejora un poquito la cosa. Es eso. Y sí, en bachillerato, ¿no? Vamos, me acuerdo de ti. Aceite. Sí, bueno, más o menos. Tendría que haber probado por esta cámara. Grabando este fracaso absoluto. No sé. Me pone todo esto aquí. Me tengo que pillar un peso para pillar la proporción. No. De confesor a fisioterapeuta. Sí, puede ser, es que estoy utilizando la cámara del móvil y Nintendo en el ordenador, entonces es posible que se escuche un poco entrecortado. Aparte que estoy aquí apretando. Y vamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Las navidades y eso? ¿Todo bien?
resucitando. De trabajo y después de palmas. Pues ya te digo que si se nota. Nada. Ya te digo si se nota. Bueno, lo bueno no te lo pudiste de la noche, ¿no? Ahí. Es que no. Sí, terminamos anoche. Yo vi un poco del extensible. Vamos, lo terminó, más bien lo terminó, ¿sabes? Ya se le veía que estaba ya estrenado el extensible. Y mira, añado no sé cuántos minutos más y no se pausa nunca más y termina esta noche, básicamente. Y ya, ahí, aunque hubiesen caído 90 millones de subs, hubiese tenido el extensible seguro. Seguro. Así yo no soy muy de creer. Ah, claro, por los juegos que juega, no por otra cosa. Y también me queda un poco regular, la verdad, si te soy sincero. Parece un poco chulo, la verdad. Vale. Ya va teniendo mejor pinta. Pues sí, vamos. Más fuerte. Mira con los dedos. Sí. Oh. Oh. Sí, el Choga me gusta más, pero también con el Choga me pasa lo mismo, no me mola los juegos que juega. O sea, cuando juega algo que no es el WoW, ok. Pero a mí que el WoW, como que no, la verdad. A ver si hacen otra serie, me iban a decir, es que me pongan a hacer otra serie en plan The Rust y eso. O a ver si hace algo del rollo. Porque eso. No, cuando a mí cuando streamea WoW ni lo pongo, ¿sabes? Va, todo. Muy. Probando un poquito de harinas. No termine aquí. Vale, vamos a esperar como 15 minutos así. Vale, vamos.
Lo saco a ver qué pasa. Lo saco a ver qué tal. Deja eso ahí. Voy a ir tirando cositas. Como por ejemplo esta. Estoy preparando. Pues ya sabes lo que falta más. Mi tía, el chico, la parra natural de verdad de un campo, un amigo suyo. Lo intenta para la salsa. Mira, es una copita de Terry. De Real Tesoro, Pedro Jiménez. Pero la cebolla, la mitad, la guardamos. Para la gente que no, para la gente que no le pasa nada. La cebolla cuando la corta, lo que provoca que llores es como una especie de movida. No me voy a meter un pelicino porque si me metiese pues estaría engañando, pero hay un componente químico de la cebolla que es irritante. Entonces ese componente se disuelve en agua. Entonces un truco es cuando pasen los cebollos, inmediatamente taparla de agua. Lo he hecho aquí para la cámara, lo hago. Con vosotros.
hablar así un poquito para que lo hago. A mí por lo menos no me pica cuando lo hago, la verdad. Depende que alguna cebolla ya no pica, puede ser. En taquitos pequeños. Voy a pasarlos. Vale, dime, tengo una especie de calor en el que metes tú todo y empieza a hacer así de óxido. Como que pica todo, pero cocinado se me fregaría. Así que veremos ahora para la pasta. Vamos a reír un poco. ¿Cómo se integra con el pase? El ajo va a ser el último que echamos. El ajo es lo que más rápido se hace. Es lo que supongo que yo no lo sé a ciencia cierta, pero creo que es lo que menos agua tiene, por tanto tarda más en batir la cebolla, tarda menos batir la cebolla, tarda más tomate. No va a hacer falta partirlo. Cortamos los tiramientos de un mozzarella de si tenía alguna preguntita ahí, mira, mientras estoy haciendo salsa para la pasta, ¿vale? Aquí tengo la pasta aquí esperando. Cuando empiece a poner a echar la pasta, a echar la salsa a la cocina, vuelvo otra vez aquí a hacer ya lo que viene siendo la pasta en sí, que voy a hacer una especie de fettuccine. ¡Fettuccine! Los atarros de Star Wars, los que dicen ¡Uchini! Un poco más de verdad, pero de menos tiempo. Oh, you're
como los yogures. Problema, así que dicho eso. Un poquito de pimienta. Y de aquí, sería este también. Agua. Que me encanta. Por favor, las cosas. Aquí todo. Vamos a poner la planta. Aquí está la bola de masa reposando. La vamos a dejar reposada sobre un cuarto de hora, para un poquito más. Salsa que le voy a echar a la pasta. Si me sale bien todo, si no al final me tendré como una salsa sola. Aunque tengo paletillas ahí por ahí. Estos ya hechos industriales. En caso no me salía bien toda esta aventura. Muchas gracias, ¿vale? Salsa, como así, ¿ve bien? Ahí, entro. Vale, mami. ¿Podría haber pelado otro más? Sí, podría haber pelado. Pero la pereza también. Creo que se puede dar unos ajitos. Un poquito de vino. Le bajamos la temperatura. Y que se vaya haciendo un poquito. Un poco lento. La radiación lenta, porque lo que tengo son mitos. Cuando pueda, poner una cocina de aquí. Yo no sé, la gente que dice que prefiere vida cerámica, esa gente de vida cerámica. O bien porque no han probado un fogón de verme subir. Yo tengo un colega que siempre dice, no, yo me gusta más la vida, no sé qué me encanta. Hace que han tenido en su casa fogón, y es flipado la mierda. Mucho ciego, en verdad, esto es... Chale. Y me gusta mucho la comida especial, bien especial. Rosa. El sabor.
sino gran hito del mercado, o sea, del Carrefour, la última compra la he hecho en el Carrefour. Próximo de Mercadona, pero no acuerdo que el otro día tuve que ir al Carrefour y compré el Carrefour. No, porque si puede salir el mercado no estaba bien, eso que está. Un poquito, lo hagamos con uno. Yo tengo cargado todo porque tengo que se me está quedando sin batería. Vamos a ver cómo está. Nada más. Vamos a destaparla. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tal? Creo que hace un 4. No voy a decir. Por lo menos en 2. No, un rodillo, fue un cero. No tengo rodillo, me quería tener rodillo, pero me lo dejé en mi casa en Madrid. Está en Madrid. Pasaba a mover. Y tengo rodillo, pero mañana que piso. Awesome.
quedado más largo. Me voy a quedar sin hacer. Me queda fino. Dicen que un milímetro, tampoco me ponen aquí con cuánto. ¿Cuánto? Yo creo que está lajito. Un poquito de la lata de tomate triturado. Ya lleva tomate, pero vamos a tomate ahí. Porque antes son tomate.
corresponde. Esto. Normalmente la gente hace masa con hace casero, lo que hace es pasar por una máquina. Pero como no tengo tal máquina, lo que hace es cortarlo con un cortadizo. Voy a mantener italiano. De los lados, evidentemente. Vaya. No. Para él. Coño, me da la mente un botón. Ay. Ya de este. De paralelo.
Uno. Venderlo. Oh, mira, ahí, ya sé. Para llamar. O sea, para que te sea. Thank you.
¿Vale? No, perfecto, pero bueno. Vamos a hacerlo. Ya volvemos con la salsita. Voy a echar un poquito. Un poco líquido. Vale, deja que te envío la pasta. ¿Vale? Y voy a el otro poquito. Con pasta en bastante. Vale, bien. Un chorizo que se hace en vez de con grasa animal. Siempre por el centro, porque si tú lo juegas, no se cae. Es lo que lo hace cortando un par de otro lado y de otro lado. Corta ya de lado y recortando. Vamos. Vamos.
Voy a cometer un mismo error. No me ha tirado, pero no mucho. Me queda muy largo. Buenas. Aquí, un 3,
gastar un poquito más pasta. La cena. Estoy almorzando uno. Guardamos la línea y el mismo paso. Con la tapadera abierta, muy líquida, ya que es eso. Si se evapora todo el agua, se queda más espesa. No te vamos a echar de harina o pantalla, pero no me gusta esta forma normal y corriente, dejando que se consuma el agua interna de cada uno de los ingredientes. Recordar que tenemos aquí la barra. Mientras tenga la expresión, vamos a ver la primera onda de objetivo. En realidad no son objetivos. El nombre exacto. Gurruñeti, lo llamaremos Gurruñeti. Son como una especie de fettuccini, fettuccino, o fettuccini, fettuccini en plural, ¿no? Supongo. Están ahí. Y aquí está la otra. Está menos enharinada. Al aspecto me parecen que estos están mejores, pero son mucho más gordos porque el otro tiene más paciencia y me cuesta más fuerte con el rodillo. Pero bueno.
ahora se la será al final. No me gustan cocinar, me gustan fruitas naturales. Yo creo que vamos a ir apartándolo. Aunque podría pesar un poquito más. Aparte un plato para mí tengo que llegar a hacer de esta vez, sí. Tengo sal de una carne de sal que hice aquí el otro día. Me gusta usarla. Me ha hecho un chiconcito. Behold, pasta casera. Hoy todo menos el título. ¿Está más el título? Todo en full casero. No, evidentemente ahí.
Nada, si tenéis algo que comentar del proceso o lo que sea, me decís. Va a empezar bien. Thank you.
hierve o no hierve. Me ha quedado muy simpático. ¿Entiendes? Dios. Yo que estamos hecho, ¿eh? Pero no movemos mente solamente antes. Mucho volumen, de hecho. Cambiar un valor. Pero mira, ¿cómo tener una máquina de patch? Como la mía, la verdad. De momento no sale. Momento aguanta, ¿eh? De momento aguanta. Todo sale. Roto. Roto sí. Pero de momento. Capaz.
seco un poco. Porque creo que mañana voy a tener que salir. Falta bastante chica. La prueba de. La prueba esa de. A ver si está el lente, ¿no? Que se tira una pared. Pues no, no está muy el lente. Si se pega a la pared, ¿no? Pues su puta madre, no está. No, pero se siente bien, se siente bien. Está sólido, está sólido. Porque no sé si está bien por dentro, pero bueno. Ya me entraré mañana por la mañana. Y vamos a quitar un poco la salsa. ¿Ah? Oh. Demasiado. A ver ahora cómo está. Un recuerdo a esa gente que empieza a escuchar para esto. Como Snoops. Alta pasta, digo, le mando. Si fuese un poquito más fina ya sería perfecto. Mortal. Bueno, perfecto. Con un planito de la pasta. Voy a dejar. Vale, pues básicamente eso ha sido todo. Y aquí en el PC, si nadie tiene una pregunta, pues los dejo con la carta de ajuste. Y ya está. Y nos vemos hasta el próximo stream.